Cerca del aislado pueblo ártico de Gacona, Alaska, se yergue un conjunto impresionante de antenas de radio de alta potencia. Oficialmente se trata del programa Auroral Activo de Investigación de Alta Frecuencia, pero para quienes saben de su existencia es simplemente el HARP. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos, alguna industria privada y varios académicos han gastado más de 30 millones de dólares en lo que aún es mencionado como un experimento. ¿Pero un experimento de qué? ¿Qué es HARP exactamente? En 1980, un físico plasmático llamado Bernard Eastland gestionó una patente para un dispositivo al que describió como un método y dispositivo para alterar una zona de la atmósfera, de la ionosfera y o de la magnetosfera terrestre. Para la mayoría de la gente, alterar una zona de la atmósfera o de la ionosfera terrestre es solo un galimatías. El comentario típico sería, ¿a quién le interesa? Pero cuando se lo piensa un poco, la ionosfera terrestre es justamente donde se forma el clima de la Tierra, y el clima nos afecta a todos en el planeta. La patente del Dr. Eastland se convirtió en el anteproyecto de lo que hoy se llama HARP, un método y dispositivo que actualmente algunos lo creen capaz de alterar la vida en este planeta tal como la conocemos. ¿Pero quién o qué está detrás de este proyecto? Originalmente, Arco se acercó a mí en 1984 para encontrar un uso de gas natural de la vertiente norte de Alaska que no podían vender. Para darles una idea de la cantidad de gas a la que querían que le encontraran una aplicación y de que era suficiente para producir toda la electricidad de Estados Unidos por un año. Propuse algunas ideas para uso militar y para usos civiles beneficiosos, en los que ese gas sería convertido en electricidad, que luego se usaría como energía para algunas antenas gigantes. ¿Pero dar energía a antenas gigantes para hacer qué? ¿Para qué usos militares y cuáles serían los usos civiles beneficiosos? Quizás la pregunta a hacer no es ¿qué se puede hacer con eso?, sino ¿qué hizo realmente, si es que hizo algo, el HARP hasta ahora? Lo más alarmante y excitante con respecto al HARP es el potencial de sus aplicaciones. Por ejemplo, las ondas ELF generadas por el dispositivo se usarían en varios empleos militares tales como detectar bases subterráneas o cavernas. Y mientras no se admite oficialmente el uso de esta tecnología, los principales medios informaron que se usó el HARP para localizar terroristas en Afganistán. Fue una excelente oportunidad. ¿Qué hace el HARP? HARP es una gran antena con la que mandamos energía de frecuencia radial a la alta atmósfera y hacemos en pequeña escala lo que hace normalmente el Sol. Estamos tratando de hacer esto porque cuando hay disturbios en la ionosfera no podemos comunicarnos con nuestros satélites. El HARP es una enorme antena con la potencia suficiente como para calentar la ionosfera y mantener la comunicación por radio con los satélites o encontrar agujeros de ozono en la Tierra. Esto suena poco peligroso, pero sus críticos sugieren que tiene otras aplicaciones más siniestras. Las aplicaciones comentadas en las patentes incluían la destrucción de misiles, también el control y la interrupción de comunicaciones. Además, hay algunas otras ideas, como la posibilidad de modificar el clima y elevar una porción de la atmósfera superior hacia el espacio, donde se espera que podría desviar las trayectorias de misiles. El Dr. Eastland, deberíamos aclarar, no está más en el programa. Pero de hecho su patente anticipó un mecanismo de defensa tipo guerra de las galaxias que también podría cambiar el clima, interrumpir comunicaciones y literalmente acercar la atmósfera superior al Sol. Pero si esta tecnología puede hacer todo eso, ¿puede también afectar a la gente, a los animales, a la misma Tierra? Alguna vez Carl Sagan escribió, hemos organizado una civilización global en la que los elementos más fundamentales dependen en enorme medida de la ciencia y la tecnología. Y también hemos hecho las cosas de modo que casi nadie entiende a la ciencia o a la tecnología. Tarde o temprano esta mezcla explosiva de ignorancia y poder nos estallará en la cara. Finalmente hemos llegado a ese punto. ¿Alguien puede predecir qué provocará la alteración o el movimiento de la atmósfera superior? El primer estudio serio de este tipo de tecnología posiblemente se remonta a Nikola Tesla. Su genio nos legó muchos inventos. El más importante, la corriente alterna, que es la base de nuestra civilización eléctrica actual.
Ya en 1934, el New York Times publicó un artículo sobre lo que se describía como el rayo de la muerte de Tesla. Él trabajó en este tipo de inventos la mayor parte de su vida. En marzo de 1920, una publicación llamada Electric Experimenter publicó imágenes de un prototipo de transmisor de energía inalámbrico de Tesla, que ya en aquel momento fue descrito como el aparato proyector del rayo de la muerte. Incluso el doctor Eastland se refiere a Tesla en su patente inicial, y en un documental de la BBC dijo: "Creo que Tesla estaría orgulloso". Para mí, el HARP, basado parcialmente en tecnología de Tesla, tiene el potencial como para ser el dispositivo que haga realidad el fin del mundo. Por otra parte, aquellos directamente involucrados en el proyecto parecen pensar que no hay nada de qué preocuparse. El HARP no tiene efectos sobre la Tierra. ¿Es seguro el HARP? Sí, el HARP es seguro. Esa es la polémica. ¿Se trata de una máquina infernal o básicamente es solo un juguete caro? La discusión se viene dando desde hace años. El misterio sigue sin ser develado. ¿Es posible que este conjunto de antenas de aspecto inocente pueda generar la suficiente energía como para interrumpir los procesos naturales de la Tierra? Exactamente, ¿a qué estamos jugando con esto? La ionosfera de la Tierra tiene una cantidad enorme de energía. En todo momento hay 8.000 tormentas eléctricas ocurriendo en todo el planeta. Hay millones de amperios de electricidad de los rayos descargando en la Tierra. Y el HARP podría crear un efecto gatillo. Es lo mismo que una bala. Por ejemplo, el caso de un detonador detrás de la bala. Ese detonador libera una pequeña cantidad de energía, pero dispara la mayor energía en la misma bala. Y el HARP juega con el sistema de energía de la Tierra. En muchos sentidos, el HARP es uno de los misterios más contradictorios y desconcertantes que tenemos que enfrentar. Los departamentos de ciencias de universidades y escuelas están trabajando con el proyecto, esforzándose aparentemente en descubrir con exactitud qué es lo que podría causarle a la Tierra. Pero los funcionarios del HARP nos dicen que no actúa sobre la Tierra. ¿Cómo lo saben? La patente del Dr. Eastland data de 1987, pero la tecnología se remonta por lo menos a los experimentos de Nikola Tesla de 1920. ¿Produjo Tesla un rayo mortal? ¿Y es solo casual el hecho de que, con la ionosfera y la capa de ozono tan interrelacionadas, el agujero de ozono aparezca expandiéndose justo en la misma zona de la atmósfera terrestre irradiada por el HARP? Escuchamos con frecuencia que el ecosistema de la Tierra es frágil, que un agujero en la capa de ozono podría alterar el equilibrio ecológico de la Tierra y causar un daño irreparable. Precisamente, ¿qué produce en este delicado equilibrio el irradiar la ionosfera? Lo que tengo en mis manos es una lámpara sin electrodos. En ella tengo un gas de la atmósfera baja, de alguna manera similar a la atmósfera por encima de la Tierra. Lo voy a encender en un horno de microondas para demostrar que el vatio por centímetro cuadrado que genera el microondas a su alrededor lo encenderá y generará un plasma. Pueden ver todo el movimiento del plasma. Esto es lo que sucederá a grandes alturas cuando la ionosfera sea irradiada con estos grandes rayos. ¿Es posible que al agujero de ozono lo produzca no solo el escape de los automóviles? Hay varias antenas de radio de alta potencia en todo el mundo, pero comparadas con el HARP son como una arma de juguete en relación con un cañón de 50 milímetros. El conjunto de antenas HARP normalmente consiste en 48 torres de 25 metros de altura cada una, rematadas por varas transversales en dirección este-oeste y norte-sur.